recibió nada, Germán Ludeña, heladero de Autilla, reveló que Donofrio nunca lo ayudó. La historia de un esforzado hombre está teniendo un feliz desenlace en estos momentos luego que una usuaria de TikTok diera a conocer su historia e identidad. Se trata de Germán Ludeña, el heladero que en los últimos días se volvió el hombre más buscado en redes sociales. El colaborador de Donofrio fue filmado en un video de la red social donde se volvió viral por la gran entrega hacia su trabajo, dejando en evidencia su empeño. El hombre de 64 años caminó hasta llegar al cañón de Autilla con la intención de encontrar a visitantes para ofrecer sus productos. Acabo de comprobar que Donofrio sí está cerca de ti. Quédate con alguien como que el señor sube escaleras, todo para traerte su ladito. El esforzado colaborador de Donofrio, Germán Ludeña, se presentó la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Perú. Según contó, día a día hace frente a la actual crisis sanitaria con mucho esmero y sin perder la fe, ya que vive con su hija y sus 4 nietos a los que apoya con el fruto de su trabajo. Perdón, de parte de mi familia, ¿no? Yo vivo con mi hija, sus 4 hijos, yo le apoyo a ellos, le apoyo a lo que te me alcance. No se le puede decir que yo le doy todo este momento económico, porque no te me alcance. Si se me alcance, tal vez, ¿no? Pero lamentablemente son 4 niños que le doy el apoyo a lo que está a mi alcance. Ludeña se levanta todos los días a las 5 de la mañana y se traslada desde Chosica, en el asentamiento humano Nueva Esperanza, hasta zonas como Cañón de Autilla, donde dependiendo del clima puede vender para ganar algo para llevar a su hogar. Sí, señorita, disculpe. De semana a semana yo recurro por la zona boruchería. Salgo a las 5 de la mañana de mi casa, 9 de la noche te llevo a mi casa. A lo que vi, el recorrido que hago de Chosica me toma 2 horas y media para llegar a la zona. Entonces, el recorrido, bueno, pues no. Llego al cañón de Autilla, me encuentro con los turistas. ¿Cómo ayudar al heladero que caminó hasta llegar al cañón de Autilla? Si usted desea ayudarlo, debe llamar al teléfono 939-714-401. ¿Donofrio buscó el heladero del cañón Autilla? La empresa Donofrio agradeció a los usuarios de las redes sociales por dar a conocer la historia de Germán Ludeña. También reveló a sus miles de consumidores que están buscando historias inspiradoras de hombres y mujeres que se dedican a la venta de helados para ser homenajeados. Queremos seguir conociendo historias inspiradoras como esta. Cuéntanos si conoces más heladeros como él para hacerlos parte de nuestro programa de reconocimientos a historias extraordinarias de cercanía. El comunicado despertó las reacciones de miles de usuarios de Facebook y ya están contando algunas historias. Un ejemplo claro de que no hay límites cuando quieres salir adelante. Este heladero sin duda merece lo mejor del mundo. ¿Crees que la empresa lo ayude realmente? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.